De saber por ti qué pasó cuando regresamos aquí. Finalmente me estaba guiando hacia la verdad máxima. Tú eres Lobo Plateado. Entonces, ¿por qué no puedo recordar? Blacaracnia. Mira esto, mamá. Me hice una luciérnaga. No. Jetstorm. Rattrap, ¿te has vuelto loco? ¿Tankor es quién? ¡Rhinox! ¡Tankor es Rhinox! ¿Estás seguro? ¡Rhinox era un genio! ¡Y Tankor es...! ¡No sé qué le pasa! Si Rhinox está ahí, debemos buscar la forma de alcanzarlo. No dudo de la sabiduría de la Matriz, pero... sus visiones me confunden. Ayúdame a entender mi tarea en el gran plan. Optimus. No. ¿Cómo dejaste que nos sucediera esto, jefe simio? Nos fallaste, Optimus. Así como le fallaste a Cybertron. ¿Cómo puedo evitar esto? ¡Dime! Megatron hizo esto. Puso a Rhinox en contra nuestra. Así es. De otra forma, Rhinox nunca nos traicionaría. ¿Rhinox? ¿Eres tú? Sí. Sí, Thor. Rattrap. Oh, no. No. Nos recuerda. Debes haber aflojado algo. Así es. Tus antiguos amigos, Cheetor y Rattrap. Y tú eres Rhinox, ¿recuerdas? ¡Eres Rhinox! ¡Rhinox! ¡Rhinox! ¡Tankor! ¡Destruye! ¡Rhinox!
¡No podemos lastimarlo! ¡Es Rhinox! ¡Tantor aplasta! ¡Robo ratón! ¡Por favor, Rhinox! ¿No reconoces a tu amigo Rat-Rat? Tomaré eso como uno. Repíteme, ¿cómo se supone que debe terminar tu plan? Solo debemos despertar a Rhinox. ¡Tantor pulveriza! Se acabó el tiempo, Manchas. Debemos irnos antes de que lleguen los refuerzos. Ya es tarde. Esta vez no podrás dormirlos. ¡Por aquí! ¡Rápido! Repíteme cómo se supone que debe terminar tu plan. Sí, estoy extrañando mis antiguos turbojets. Tú y yo también. ¡Salta! ¡Ahora! ¡Qué bueno que Tanco resultó ser un amigo! ¡Imagínate si lo hubieran reciclado de un Predacon! No sé qué tenga Megatron esperando para ti, señorita, pero estoy seguro de que no será agradable. ¡Te tengo! ¡Pero qué tramposo! ¡Jetstorm tras él! Buen movimiento, chico, pero en este lugar yo soy el mejor. ¡Mal hecho, murciélago! Sé agudo. O ve plano. Es música para mis oídos. ¿Mucha prisa, mofle roto? Solo busco algo para destruirte. Yo también. Parece que los dos tuvimos suerte. Esa chispa es mía. ¡Sobre mi cascarón vacío! ¡Ah!
Dulce sueño, cerebro de carburador. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? La Caracnia. ¿Tú qué haces aquí? Ayúdame. Optimus. ¿Pero qué me está pasando? Estamos en un plano superior de existencia. Estoy realizando una comunión con el oráculo. ¿Y cómo llegué aquí? Tu chispa debe haber salido de tu cuerpo. Estoy fuera de línea. ¿Cómo podemos estar hablando? Todos los Transformers están conectados a través de la matriz. La chispa de la que todos somos un fragmento. La chispa A entra en el cascarón B. ¿Qué tan difícil puede ser? Bien, aquí va. ¡Vamos, entra! ¡Entra ahí! No, no debo permanecer aquí. ¡Tengo que escapar! ¡No! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Más despacio! ¡Trato de ayudar! Tranquilízate, Black Arachnia. Estás a salvo. Tus amigos están cerca. Puedo sentirlo. ¡Eso es! ¡No tengas miedo! ¡Ya te tengo! Pero no pueden ayudar a menos que te enfoques. Enfócate, Black Arachnia. Black Arachnia, utiliza tu disciplina de guerrera. Encuentra tu punto neutro. Bien. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Gracias, chico. Es lo menos que podía hacer para agradecerte por ser mi niñera. Mejor vamos a buscar a los demás. Presiento que necesitan nuestra ayuda. ¡Sujétate! ¡Rat-Trap! ¡Rat-Trap! ¡Rhinox! ¡No debes hacer esto! ¡Rhinox! ¡Alfor! ¡Aplata! ¡Roboblato! ¡No lo hagas, Rhinox! ¡Soy yo, Chitor! ¿Lo recuerdas, verdad? ¡Lucha contra esto! ¡Tú sabes quién eres! Rhinox, gracias a la matriz estás vivo. Estoy atrapado. ¡Abandonado! Es obra de Megatron. Yo puedo ayudarte. ¡No te acerques a mí! Megatron no es el problema. ¡Tú lo eres!
No sabes lo que dices. Megatron inició una guerra entre lo orgánico y lo tecnológico, pero podemos superar la fuerza destructiva de su tecnología desquiciada. No lo entiendes, Optimus. La naturaleza es la fuerza destructiva. Megatron tiene razón. Mientras las chispas continúen individualmente, las guerras solo continuarán. Continuarán. ¡No! ¡Rhinox! Lo siento, estoy interrumpiendo. Espero que esos juguetes sin mente tengan garantía. ¡Black Arachnia! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es Rhinox! ¿Qué? Que nadie se preocupe. Estoy bien. Calma, Rhinox. Solo queremos ayudarte. No necesito ayuda de ninguno de ustedes. ¿Rhinox? Sí, eres tú. ¿Pero cómo...? Desde que Megatron tomó mi chispa y me cambió, he estado consciente dentro de Tankor. No podía llegar a la superficie, no podía comunicarme, pero todo el tiempo estuve observando, aprendiendo. ¡Te hemos recuperado! Juntos por fin podremos derrotar a Megatron. ¿Derrotarlo? Abran los ojos como yo he abierto los míos. Megatron es la única oportunidad que tiene este planeta para llegar a la perfección tecnológica. ¿Qué? ¡Impostor! El Rhinox que yo conozco nunca se aliaría con Megatron. ¿Crees que su chispa ha sido corrompida? Sí, y nosotros debemos salvarlo. ¡Me he transformado! ¡Vamos por él! ¿Esta es tu forma de lograr la paz y la armonía? ¡Esto no es una selva, Cheetor! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! Rattrap, usa tu cola de interfase. Si Rhinox no puede controlar su mente, nosotros sí. ¿Estás seguro de esto? ¿Quieres recuperar a Rhinox o no? ¿Qué estás esperando? ¡Hazlo! ¡Me he transformado! Rattrap, detén esa orden. Maximales, deténganse. Pero Optimus, Rhinox ha tomado su decisión. Si entramos en su mente, seríamos iguales a Megatron. Déjenlo ir. Megatron quiere que este planeta funcione en armonía. Pero la armonía sin voluntad libre no es armonía. Ruego para que lo entiendas a tiempo. Adiós, Optimus. Cuando volvamos a vernos, no será como aliados. ¿Cómo pudiste dejarlo ir? Él no solo era uno de nosotros, era el mejor. A él no le agrado más que a ti, Cheetor, así que déjalo. Él entiende a la matriz y nuestro lugar en el gran plan. Oh,
¿Podrías compartirlo con el resto de los peones? Creo que la matriz nos ha mostrado el significado de nuestra búsqueda. La verdad siempre ha estado ante nosotros, dentro de nuestros cuerpos maximales. ¿De qué estás hablando? La guerra de bestias en la Tierra prehistórica no fue en vano. La matriz nos envió allá para traer el elemento orgánico que ahora tenemos en nuestros cuerpos. La matriz quiere que nosotros restauremos la naturaleza en Cybertron. ¿Qué? ¿Qué? Para empezar, ¿este planeta alguna vez fue natural? Ya vimos la evidencia. ¿Recuerdan el árbol en la cámara de Nightstream? La matriz depende de nosotros para detener el ataque tecnológico de Megatron. Y no me atrevo a fallar otra vez. Yeah.